salir él. Justo a tiempo. Al otro lado de este lago está la necrópolis de los primogénitos, un tesoro de magia y conocimiento. Abrí el camino para Lilith, pero no pude pasar con ella. Carezco del elemento divino, ¿sabes? Para. Pero puedo encontrarlo. Estoy cerca. Solo necesito... Madre, para. Mira lo que te ha hecho Lilith. Estás escribiendo con tu sangre. Pajarito mío, ella me ha despertado. Me ha enseñado cosas que no sé describir con palabras. Lo entenderás cuando termine. Me da igual lo que te haya enseñado. Por favor, vámonos de aquí. Ya veo. Sí, pajarito astuto. Intentas alejarme para quedarte tú con todo esto, ¿eh? Lo he descubierto yo, no tú. Acabaré estas runas con tu sangre. Mira los dones que él me ha dado. Estoy sin maná. No quiero odiarte. Y lo intento. En serio. Vamos a hacer pagar a Lilith por lo que ha hecho. Necesitamos sangre bendecida. Vuelve con Prava.
Consigue la bendición. Suplica si debes. Haz lo que haga falta. Mi madre comenzó este maldito ritual. Yo lo terminaré. Nos veremos en el bosque Mistral. ¿Por qué allí? Los Oradrim ocultaron una cámara ahí. Buscarla era la obra de su vida. Una lástima. Puede que nos ayude con el ritual. Y si no, al menos la enterraré donde ella quería. Necesito tiempo. Perdona, déjame sola. Que no.
Necesito tiempo para prepararme. Aún no estoy listo. Vigo, ¿quién ha sido? He hecho todo lo necesario. El dolor ha desaparecido. Esto ha sido un justo castigo. Alguien más fuerte habría rechazado el soborno de Bernard. Neyrel. Neyrel, ¿está bien? Sí, está bien. Nuestro encuentro no es casualidad. He venido a ayudar. ¿Le puedes dar esto en mi nombre? Nunca debí llevármelo. Está muy oscuro. Me he arrepentido. ¿Crees que es demasiado tarde? No, no es tarde. La luz ha venido a llevarte a casa. ¿No la ves, amigo mío? Sí, sí, la veo. Han venido. Necesitabas esa armadura para probar tu valía, amigo. Solo uno de nosotros saldrá de esta. Así que disfrutemos la tormenta un momento. La música de la naturaleza. Los muertos están asesinando a vuestra gente. Algunos morirán, cierto, pero así es la naturaleza. Es un crisol. Devora a los débiles y refuerza a los fuertes. Y los supervivientes serán quienes salven del infierno esta tierra. Te has tragado las mentiras del demonio. No, no. La decisión fue mía. Lilith solo me dio el poder para hacer lo que es preciso. ¿Y qué le diste tú a ella? En la naturaleza todo hay que ganárselo. Hasta el conocimiento. Demuestra lo que vales y tendrás respuestas. ¡Rendón! ¡Ah!
le diste a Lilith? Le hablé de las defensas de la prisión de Astaroth. ¿Cómo romperlas? ¿Por qué? Mi pueblo ha olvidado cuál fue el precio de derrotar a Astaroth. Deben conocerlo de nuevo. Si no pueden vencer, ¿cómo podrán enfrentarse a todo el poder del infierno? La sangre de Nafein fluye por aquí. Necesito tiempo para prepararlo. Adelante. Hijo mío. Te llamaba. Lloró hasta que sus lágrimas fueron llamas. Lo que debas, Astaroth. Tengo lo que vine a buscar. Oh!
Jorin. Lo siento, hijo. Lo siento. Al maestro Elías a que me mostrara el camino. Anhelo el día en que estemos a tu lado y prendamos el fuego purificador. Una visita. ¿Os envía el maestro Elías? ¿El maestro Elías? Pues sí. La verdad, sí. Tenemos una misión muy importante. Tenemos algo para el maestro, pero habíamos oído que estaba contigo. ¿Sabes dónde se encuentra? ¡Mientes! ¡Puerco mentiroso! ¡Al maestro no le falta nada! ¡Alfa! ¡Desgraciado! No deja de crecer. Primero las malas noticias. Hembar esperaba a alguien. Parece que Elías ha sumido a Mars en su locura. Y apuesto a que también les ha enseñado a invocar. Ya oíste a Hembar. El maestro tiene todo lo que necesita. Van a hacer algo drástico. ¿Y las buenas noticias? Elías nos dio un regalo, ¿recuerdas? El demonio que envió a matarnos es único. Requiere una alimentación constante, sacrificios humanos, de hecho. Si le abro las tripas, quizá encontremos algo que nos dé una pista, que nos diga de dónde venía. Debo llevarlo a Ked-Bardu para examinarlo. Haz algo útil y ve al monasterio de Orbe. ¡No!
merezco arder con el resto. ¿Dónde está Elías? Se fue. Dijo que la ruina de Santuario era inminente y que solo yo podría ayudar. Va a invocar un demonio menor. Se llevó todo lo que necesitaba. Y entonces mis eruditos los asesinó. Los... Amigos míos, perdonadme. Estoy sin maná. Sin maná.
Estoy listo. Que no fueras por ahí. Loras. ¿Qué? Necesito tiempo para prepararlo.
te fallaré más. La doncella caminará por este mundo. Elías. Sabía que vendrías, Lorath. Has estado espiándonos con el ojo ciego, ¿verdad? ¿Crees que gastaría esa magia en vosotros? Sigues tan corto de miras como la última vez que te vi. Voy a ahorrarte sufrimiento, anciano. Deberías haberte quedado en tu cabañita, atesorando arrepentimientos. No estoy a tu alcance. Se acabó. He tenido otra visión. Lilith cree que los demonios mayores destruirán santuario y está preparando al pueblo para resistir ante ellos. Por eso reúnen a sus fieles Elías y ella. Están reclutando un maldito ejército. Sí, Lorath. Los señores del infierno amenazan nuestra existencia y estamos haciendo algo al respecto. Elías, ¿cómo es que sigues vivo? Jamás entenderás lo que he hecho por este mundo. Podemos seguir estrellándonos contra él de esta forma. Acabará agotándonos. Tu corazón acepta tu naturaleza. Jamás. Necesito tiempo para prepararlo. Siempre lo haces.
Francia. ¿Buscas el ojo, Lorath? Llevártelo no cambiará nada. Es demasiado tarde para detener lo que Lilith ha iniciado. ¡Ya! Necesito tiempo para prepararme. De nuevo, estoy sin maná. Está el ojo ciego. Mesif puede ayudarnos a alejar el artefacto de este lugar, pero hay que hacerlo antes de que vuelva Elías. Esa abertura de ahí es nuestra mejor vía de escape. Tu torpeza en el ojo me ha traído hasta vuestro campamento. ¡Tú! ¡Si la has herido! ¿Herido? ¡La he elevado! Las runas de su piel forman un transportador
Esta isla es un faro entre reinos. Sácala de aquí. No importa. Ha hecho su parte. Y tú también la tuya. Disfruta de tus últimos estentones. Necesito tiempo para prepararme.
Elisa te ha enviado a morir sin saberlo. Al final comprenderá la necedad que supone perseguir a Elías. Y sabrá que Lilith es nuestro futuro.
listo. Necesito tiempo para prepararme. No tengo suficiente maná. El árbol exige que pagues. Y yo también. Le prenderé fuego a tu árbol y lanzaré tu cadáver a las llamas. Solo estoy en deuda con la madre. Estoy listo. Estoy sin maná. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto para que aprendas? No puedes quitarme la vida. He estado en las cámaras más profundas del templo sumergido, Elías. Conozco bien tus secretos.
Taisa, necesito hablar con él. Pues hazlo, Oradrim. Loraz. Oh, Elías. ¿Ha merecido la pena? ¿De verdad? He traído a Lilith a Santuario, algo que nadie creía posible. Y cuando el infierno se revele para acabar con este mundo, seré yo quien esté a su lado mientras lo rechaza. Me dejaste solo para que cruzara límites con los que tú no te habrías atrevido y te has quedado sin nada. No eres más que una vida desperdiciada. No se te ocurra perdonarme, anciano, pues eres tú quien ha provocado esto. ¿Ha merecido la pena? Es una pregunta de cobardes, Loraz. Como tú. Elías de Aranok. Ahórratelo. Hiciste un juramento con el árbol de los susurros por propia voluntad. Esta no es la vida que merecía. El árbol no olvida los juramentos ni perdona las deudas. Es hora de acabar. Yeah.
necesito tiempo para prepararlo. Estoy listo.
Estoy listo. No tengo suficiente maná. Aún no estoy listo. ¿Eso? ¿Uno de ellos? El equilibrio de poder en el tiempo va a cambiar. Necesito tiempo para prepararme. Alabado sea el mío, reina del odio. Necesito tiempo para prepararlo. Prisa.
Necesito tiempo para prepararme. Podría funcionar. Encerramos a Mephisto en la piedra y de vuelta con Lorath. Luego cerramos las puertas del infierno y dejamos aquí a Lilith. Os cazará antes de que escapéis. Y si yo estoy atrapado en la piedra en ese momento, se llevará mi poder. Que vuestro odio hacia mí no os nuble el buen sentido. Meirel, no puedo confiar en mis ideas sobre Mephisto, pero sí en las tuyas. Haz lo que creas apropiado. Vuestras vidas y las de toda la humanidad dependerán de lo que hagáis. Elige bien. Porque haya funcionado.
Vamos. Lilith nos perseguirá. Debo acabar con esto. Buscaré a Lorath. Lo enmendaremos. Y te esperaremos en la capilla. Que no sea la última vez que te veo. ¿De acuerdo? Yeah.
Santuario era un escape del conflicto eterno. Y aún estamos aquí, otra vez. Os di el libre albedrío y lo malgastáis inútilmente en una cruzada que no entendéis. Elegisteis tiranía y os di libertad. Un mal uso de mi regalo. Sin mí no tendréis la victoria y su precio será mayor del que podéis pagar. Me llevó mucho tiempo aprender este código, así que recuerda cómo leerlo, Lorath, porque ahora eres el último Oradrim.
Mi madre querría que me quedase contigo. Creía que los Oradrim tenían las respuestas. No sé si reconocería en lo que me estoy convirtiendo. Me cuesta pensar en ella ahora mismo. Pero me acuerdo de ti y de Donan. No erais Oradrim omniscientes. Ariscos. Erais inseguros. Pero siempre amigos de verdad. Me quedo con eso porque aún hay mucho camino que recorrer. Perfección fue mi esperanza. Y la usaremos para luchar con lo que viene. Enfrentarnos a él y a sus hermanos. No sé cuánto tiempo me queda, pero debe haber una respuesta mejor. Y quiero encontrarla. Sola. Sé que querrás venir conmigo. Ya ha muerto gente porque no tuve bastante cuidado. No te pondré en peligro. El mundo te necesita para salvarse y arreglar los errores que yo cometa. Sé que no quieres oír esto, pero no puedes abandonar. Yo espero. Ya nunca más volveremos a vernos.